Hoy se vivió un 21 de marzo que puede marcar el futuro de muchos acontecimientos en el país. Hoy, en el día de Benito Juárez, del oaxaqueño Juárez, los maestros oaxaqueños de la CENTE se marcharon victoriosos de la Ciudad de México, habían sitiado la Cámara de Diputados y les dio resultado. Impidieron que se votara una nueva reforma educativa. Y cuando ellos se iban de la capital, el presidente López Obrador celebraba así en Guelatao, Oaxaca. Si no hay autoritarismo, si no hay represión, se puede gobernar en paz. Miren cómo estoy visitando Guelatao, sin guardaespaldas. Y así voy a recorrer siempre todo el país. Para el presidente, lo ocurrido con los maestros de la CENTE fue un triunfo del diálogo, del acuerdo. Fue un ejemplo de cómo se hace política en la Cuarta Transformación. Muy distinto, dijo, de cómo se hacía política antes. Con todo respeto, no se confundan. Yo no soy igual que los que ya se fueron. Yo voy a cumplir. Bueno, pues estas palabras del presidente, este decir que son diferentes a los mafiosos del pasado, son palabras que alientan en serio a los suyos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.